Ok, estamos aquí con Diego Morán, el artista exclusivo de Colombia. Viene directamente para cantar aquí en Guaquillas, nada más y nada menos que a celebrar su 34º aniversario de cantonización. Bienvenido a Ecuador, bienvenido a Guaquillas, Diego Morán. Gracias, gracias, muy buenas noches. Gracias por permitirme esta oportunidad de saludar a toda la teleaudiencia. Bien contento por esta maravillosa nuevamente oportunidad que me están dejando para venir a saludar al público de Guaquillas. Un gusto enorme siempre estar en suelo ecuatoriano, encontrarme con el calor de la gente, con todo ese público salsero que le gusta mi salsa colombiana. Diego Morán, ¿cuántas veces en Ecuador y cuántos años tienes ya cantando lo que es la salsa en el mundo entero? Bueno, de estar cantando profesionalmente la salsa ya son 22 años, con diferentes orquestas a nivel nacional, pues en Colombia, ¿no? Orquestas de patio, con las que empecé en el año 1992. Y luego, pues, vine a cantar con orquesta Frutos y Sus Tesos, con Latin Brother, con Grupo Raíces, Grupo Galé, Los Titanes. Luego vino el tributo a la salsa colombiana, luego la salsa de los grandes, que son los últimos trabajos con los que he tenido más difusión, con los que, vaya, mi trabajo se ha globalizado ya, y he venido a ser parte de los shows a nivel internacional. El día de hoy sabemos que tenemos un concierto magistral, un concierto magistral donde habrá música de todo. ¿Qué interpretaciones nomás están cantando ahí, Bueno, hay todo lo que he grabado como en el tributo y en la salsa de los grandes, Hachimachete, La Murga Panamá, Sobredosis, Rebelión para el Bailador, de todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia. Claro que sí, el día de hoy estaremos interpretando muchas canciones. A ver si nos podrías cantar en capela algunas canciones, ¿verdad? Bueno, algo sencillo. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Tú conmigo y yo contigo. ¡Salsa! Bueno, un saludo especial para la ciudad de Guaquillas al conmemorarse su 34º aniversario de parte de Diego Morán. Definitivo, quiero de verdad, de todo corazón, felicitar a Guaquillas por este aniversario que están cumpliendo, su 34º aniversario de cantonización. De parte de este salsero colombiano, un servidor, mil felicitaciones y ¡salsa para mi gente!